una vez más por aquí. Bienvenidos a mi canal de Liliana Bordados y Más. Hoy les quiero presentar un proyecto de cómo vamos a hacer realizar una cosmetiquera. Muy sencillo, vamos a hacerlo en tela. Entonces vamos a pasar a los materiales. Tengo aquí que voy a decorar con estas piedras, con estas lentejuelas. Necesitamos también una tijera, una aguja de coser, un metro, hilo, cierre de 30 centímetros, tela de blonda, ahí tiene unas florecitas, estas las voy a cortar y las voy a decorar en la parte de la tela, en este material. La tela que ustedes pueden utilizar, pueden poner a su disposición a lo que más le facilite a su alcance. Esto lo compré, lo pueden conseguir donde venden tela o partes de telas sobrantes. Yo conseguí esto donde venden telas sobrantes, entonces eso es lo que voy a utilizar. Entonces voy a explicar paso por paso de cómo lo vamos a hacer. Ahora lo que vamos a comenzar, lo vamos a doblar así. Ella no tiene una medida exacta, ustedes pueden poner a su tamaño, el ancho, pero le voy a decir cuánto me está midiendo. Está midiendo como 28 centímetros de ancho, de largo y de ancho está midiendo 24 centímetros, pero yo voy a dejar para el doblez 2 centímetros a cada lado. Entonces ustedes colocan los 2 centímetros a cada lado. Yo lo que voy a decorar estas flores que tienen en esta tela, de blonda, yo las voy a cortarlas alrededor donde aparecen las florecitas, y cuando esté cortada la voy a decorar acá atrás, la voy a decorar aquí así salteadas, y luego la vamos a poner con la lentejuela y unas piedritas de mostacilla. Eso es lo que voy a empezar a realizar. Primero vamos a cortar estas flores. Ustedes la pueden cortarlas así, ella no se va a desbaratar. Entonces ustedes cortan a su estilo, a su diseño, lo pueden cortar, le vamos a cortar así varias, y luego lo vamos a unirlos acá en la tela. Luego sí pasamos a ir cosiendo paso por paso. Como yo les venía explicando que aquí se iba a cortar unas flores en esta tela blonda, ahí se aprecia la flor. Esta flor la corté varias para decorarlo a la cosmetiquera. Luego los uní aquí, voy a hacerle como un ramito allí de flores. Los voy a bordar alrededor con la lentejuela. Ustedes le pueden poner de mostacilla o también le pueden colocar la lentejuela. Les voy a poner una guía allí para que no tengan en cuenta cómo le voy a poner. Así iría poniendo a cada lado a todos los florecitos que se le pegaron allí. Eso es lo que voy a decorar. Pero antes que se me olvide, le estoy poniendo un forro a la misma medida de la tela. Le estoy poniendo un forro, el forro le puse tela satín. Eso es lo que le estoy poniendo. Ahora lo primero que vamos a hacer es decorar alrededor con la lentejuela y con la mostacilla variada en ambos lados. Así. Después de primero, pues vamos a ubicar las flores, vamos a decorarlas. Después de que ya están listas, luego pasamos a poner el forro. Aquí yo puse con los alfileres, es para que ustedes tengan en cuenta cómo me va quedando con el forro, ¿sí? Pero primero vamos a ubicar antes de poner el forro. Vamos a decorarla. Entonces voy a quitar el cierre. Voy a quitar los alfileres para empezar a poner, porque esta tela satín se lo ponemos después de que esté, después de la decoración de las flores, vamos a poner el forro. Aquí yo retiro el forro, solamente les tenía puesto de guía para que puedan mirar cómo va quedando. Entonces les voy a decorar en ambos lados
de la cara de la tela. Lo vamos a decorar aquí y aquí. Vamos a empezar a hacer. Bueno, entonces aquí ya hice un nudo acá muy pequeño. Vamos a empezar a decorar las flores. Empezamos por aquí. Voy a iniciar para que tengan en cuenta cómo vamos a pegar una lentejuela, una mostacilla, así iríamos poniendo. Yo le voy a poner de este color rosadito. El alfiler es para que me sostenga, pero entonces yo voy poniendo de esta forma. Así. Aquí ya puedo retirar el alfiler. Así es como vamos decorando a todo el contorno. Le voy a hacerle así, me va quedando. Entonces lo vamos poniendo, voy a poner alrededor así, pero no a todos la voy a poner lentejuela, a otro le voy a poner otro estilo, así que quede como colorido. Luego le muestro cómo me quedó el final acá. Bueno, entonces, como les estaba yo explicando de que iba a poner unas lentejuelas y unas mostacillas, ya se le decoró alrededor. A ponerle la cámara cerca para que puedan observar. Ustedes pueden variar a su gusto. Bueno, ya está, allí ya está terminada. Ahora lo que quiero pasar es al paso siguiente. Voy a ponerle, pues, le cambié el forro por esta floreada. Entonces ahora lo que vamos a ubicar es esta tela, revés con revés. Lo vamos a ubicar así. Porque lo vamos a coser para hacerle la cosmetiquera o bien sea la cartuchera. Entonces, con unos alfileres vamos a ayudar a ubicar. La vamos a poner así. Es para el momento de coserse, no se vaya a quedar dispareja. Entonces ahí le ponemos. Esto nos ayuda bastante. Así le vamos a poner a todo el alfiler. Bueno, como les venía yo explicando, ahora lo que vamos a voltear es al lado contrario. Voy a poner derecho con derecho porque voy a empezar a coser. Si ustedes tienen una máquina de coser, le quedaría mucho mejor, más fácil, más práctico. En el momento no tengo una máquina disponible, entonces yo lo que voy a hacer es a mano. Voy a coser a mano. Recuerden que a los lados voy a dejar de 2 centímetros para esconderle la parte del borde, que no se note la costura. Entonces, para que no se note la costura, vamos a coser por el lado revés. Voy a coser esta parte, acá, y la parte de acá iría el cierre. Ya les muestro cómo me va quedando. Bueno, miren que así quedó, ya cosí, lo volteé al lado que es, lo cosí. Ahora lo que voy a pegar es el cierre en la parte de acá arriba. Entonces, miren la cara, donde como queda la carita en ambos lados. Entonces ahora lo que voy a ubicar es el cierre en esta parte de acá. Cuando ya haya terminado el cierre, les muestro cómo me quedó. Voy a ubicarle también a mano
entonces vamos a pasar a poner el cierre. Bueno, mis chicos y mis chicas hermosas y hermosos, aquí ya puse el cierre con el forro, ya quedó puesto el cierre, así queda terminado de la cartuchera o la cosmetiquera. Esto es una cosmetiquera. Allí le pueden colocar la pestaña de ojos, su cepillo de peinar. Aquí tengo mis labiales. Mis labiales, tengo mis sombras de ojo y un espejito. Y prácticamente así queda el terminado. Espero que les haya gustado. Lo hacen muy sencillo, muy fácil de hacerlo. Espero que les guste. Así que muchísimas gracias. Los que vienen uniéndose a mi canal, sean todos bienvenidos. Y los que ya están conmigo también, sean todos bienvenidos. Ahí les muestro cómo me queda ya el terminado. Entonces, muchas gracias. Espero que haya podido hacerlas entender de cómo me quedó el final en ambas caras con blonda. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo video.